Bueno, ahorita vamos a ver de la gatita, poner la trampa para agarrar. Esto es así como... Ven para acá. Esta es la trampa. Aquí ponerla, tuve que adaptarla con un hilo para cerrarla, que se pueda cerrar. Esto es así, luego vamos aquí para que esto enganche, y alguna aquí para esto, ahí está. Pues les pongo este para que pisan, si pisan ahí, va a estar ya todo esto. Entonces, bueno, aquí ya la tenemos. Vamos a llevarla. Ven acá, Sally. Ven, Milo, quédate ahí. Así a ponerla para que sea más fácil. Déjelo de aquí, se quilla. Entonces por acá la voy a jalar todo esto. Y así, bueno, ya en caso de que no, porque no se paraba en la plataforma para que se cierre, ya están muy inteligentes. Espérense, ¿qué soy yo?
¡Silencio! A ver ese bichiri. Usted no, usted ya comió, luego. Vengan para acá. No es para acá, nada más es para allá, que te lleve yo a que te operen. Si entra, no quiere entrar, véanla. Bien, espérense. Por favor, espérense, mírenlos aquí. Va a ver que no haya nadie y anda investigando. Y el hilo lo huele. Sabe ya. Las primeras veces inmediatamente entraron. Como puse atún, ahí va. Ya la agarramos. Finalmente. Wow, gracias, Dios mío. Ya vas a poder llevarla a operar. Y va a estar muy contenta. Que coma ahí un ratito. Se coma todo eso. Wow, gracias, 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 gracias. Que se coma el atún. Finalmente, wow. Veanla, y bueno, está tranquila, no se pone toda. Gracias, Dios mío. Dejen que coma. Esta gatita es la mamá de los gatitos. Y bueno, vieron, me da mucho gusto que todo fue así rápido. Ahorita le voy a poner esta tela. Va a estar un ratito así guardada.
Pero ven, son súper inteligentes. El atún. Vamos para acá. Espérese, tranquila, 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 mija, tranquila. Espérense. Ahí, tranquila. Tranquila, tranquila. Ya sé que esto como que no te va a gustar mucho, mija. Pero es necesario para que ya no tengas más bebés. Es bien importante que se tapen, porque de otra manera pueden poner muy agresivos. Espérese ahí. Vamos ya a llevar a la gatita Akbal. Y bueno, aquí está. Prestan este carro, entonces cabe perfectamente aquí. Está bien enojada.
aquí está. Vas a estar muy bien. ¿A cuál? Chiquita. Porque si no vas a tener hijos y más hijos y más hijos. Y pues esto no va a terminar. Y luego te va a hacer daño, fuera una vez o dos veces. Pero los gatos no te van a dejar en paz. Ve cómo están de feliz Maya, tu hermana, y Ajao. Ya llegamos. Mucho cuidado, voy a echarme en reversa. Tiempo. Gatito, hola, hola, y hay otro. Están allá y ahí hay otro. Hola, Dinora, ya traje al gatito. Gracias. Wow, véanla, ya está haciendo hoyos aquí. Thank you.
Sí, ya anda media agresiva. Traje dos anteriormente y bueno, esta fue más difícil porque ya son 10. Y tuvo hace 3 meses gatitos. Entonces los tuvo ahí en el cuarto de lavado. Y al moverlos yo, los puse en otro espacio, la gata ya no regresó. Entonces tenía 5 gatitos y luego la vi porque las he estado checando y se los puse y nada más se llevó dos. Y yo tuve que criar los otros tres, pero se me murió uno. Y ha sido la experiencia, dos se dieron y los di para adopción. La cosa más impresionante, darles de comer, tú sabes, desde un día, no tenía ni un día de nacidos. Híjole, sí. O sea, ya no los quiso porque se les Ajá, olvidaron. pero dos más se los llevó y ya, ahorita ya están gatitos así, pero ya ves que salvajes está súper difícil agarrarlos. Híjole. Entonces los otros dos, ¿a los cuántos meses se pueden ya operar cuando son de que nacen? O sea, cinco meses. Habría que ver cuándo nacieron. Nacieron el 20 de marzo, exactamente en el Sí, ahora que equinoccio. estamos en agosto. Tienen 3 meses ahorita, Para agosto. para agosto, entonces para agarrarlos, pero esta era la que más quería porque ya traía todos los gatos atrás y traía una chichita y así toda, vas a ver, toda bien mal porque pues los gatitos también, o sea, como que les dio de muy grandes. Sí, entonces, bueno. Y se peinado, está excelente. ¿Tiene Se baño? parece. Vale, el baño y corte, por favor. ¿Quién es? El del licenciado Carlos. ¿El mío? Sí, mira. Me parece a ¿Baño Sally. y corte? ¿Cómo que corte como lo quiero? Dijiste nada más Así como lo como deseo. resultado, como siempre. Como lo deseo. ¿Sí? Muy bien. Sí, puede regresar por ella como a las 8:30. 11. Siento que si ya tienen. Más o menos, ¿al cuánto tiempo de que Como tres tienen? meses y medio, dice. 3 meses. Sí, con más. Sí, pues ya, ya está publicado otra vez. O sea, uno tras otro, tras otro, tras otro. Sí, Y así es. pobrecita, sufre. Esta gatita. Akbal se llama. Le puse así. ¿Actual? Ajá, ¿Con K? Akbal. Ajá. Es noche en maya. Hola, buen día. O sea, la verdad. Bueno, Dinora, mañana, como quieras, estará. Ok, gracias, hasta luego, muchas gracias, saludos a tu papá. ¿Le dejo abierto así? Ok. Aquí esta avenida es medio peligrosa, bueno, esta carretera federal, no el cruce. Más luego que esté medio resbaloso. Y vean, para cruzar aquí, vean nada más este lado. Entonces es como que tienes que esperar que de los dos lados, y los carros usualmente no se frenan ahorita, pues sí. Gratitud infinita. Acá.
Y este es el camino. Aquí Santa María es el pueblo, ya son como los límites con Cuernavaca. Son las 9. Entonces ya ahorita saco a la gatita, todo bien, le abro. Y ya, todo maravilloso. Ha estado lloviendo bastante, está muy húmedo, resbaloso. Vamos a llegar al veterinario. Voy a estacionarme, dejarme de reversa, aprovechar aquí rapidísimamente para también eso, ¿verdad? La... Sacó todo el relleno. Sacó todo el relleno. ¿Cómo estás, mija? Ya tus hijos te están esperando allá. Pero ya está más tranquila, ¿verdad? Sí, pues parece. Porque sí es. Sí, es feroz, ¿verdad? ¿Cómo le hacen para anestesiarla? ¿Cómo le haces? O sea, ¿cómo la agarran? ¿No? ¿Qué? Ajá, la van así. La encerramos, digamos, y ya se platicamos. Hijo, sí, porque no se puede dar a la jaula. Déjame leer acá, sí. No, se escaparía totalmente. Muchísimas gracias, Dios, gracias. Hasta luego. Vengan para acá. Vengan para acá. Milo, ven para acá. Ven para acá. Métanse tantito, Canela. Canelita, véngase para acá. Métete para allá, Sally, ven. Vamos para adentro, mija. Ven para acá, vamos para adentro. Canela. Canela. Ven acá. Ahí. Una vez ya adentro, ahora sí ya. I got her, man. She just got surgery. The mom. The mom? It's right here. I'm gonna let her go. You wanna see how I do it? Yeah.
poor thing. But all the dogs are inside? Yeah, everything is inside. She's really ferocious, they told me. What? Que es bien así enojona. Bella como desgració todo esto. So ahí va. Sí. Ahí va. Ahí va, sí. Ahí va. Ay, qué buena onda. Destroyed everything in here. Put a diaper. Had the babies. Yeah. She's not gonna have any more. And now I need to catch the two little ones to see if they're female or male. And a los teenagers. See.